Debido a las condiciones en las que se encuentra la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el rector de la máxima casa de estudios reconoció que se encuentran atravesando por un momento difícil gracias a la serie de pugnas por parte de los sindicatos de la institución universitaria. Mencionó que hasta la fecha mantienen mesas de diálogo con los inconformes a fin de garantizar la formación profesional de los más de 20.000 estudiantes, por lo que este lunes las clases en la UAPJO se desarrollaron con normalidad. Hay una serie de pugnas internas que se tienen que resolver. Desde luego estamos siempre insistiendo y llamando al diálogo civilizado con todos. Están mesas abiertas y pues justamente en este momento se está trabajando en ello. Seguramente si visitan ahorita Ciudad Universitaria y están en pues tal vez a unas horas de levantamiento. ¿Sí? ¿No se va a organizar la sesión del Consejo Universitario para poner orden? Afortunadamente no es necesario, pues como le digo, tenemos mesas en curso y pues hay trabajo que está caminando. Desafortunadamente la atención suele centrarse en situaciones de conflicto, de parálisis, pero pues tenemos muchísimas actividades que son importantes en términos de prestigio de nuestra máxima casa de estudios. Eduardo Bautista Martínez pidió se le dé la mayor importancia a las actividades universitarias que se encuentran realizando y evitar darle la relevancia que, según él, no se merecen los problemas sindicales de la universidad. Ante las amenazas de un nuevo grupo de trabajadores de crear un nuevo sindicato universitario, el rector dijo respetar la postura por los empleados. Sin embargo, mencionó que quien debe de darle el reconocimiento al nuevo sindicato es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Expreso mi respeto, son formas de organización y de participación de los trabajadores en los cuales la administración central no interviene, la toma de nota, el reconocimiento, los otorga la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.